En CNC Noticias Buga presentamos un resumen de hechos judiciales ocurridos en diferentes municipios de la región. Con medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario y de detención domiciliaria, fueron cobijados 6 presuntos integrantes del grupo delictivo Los Pitufos, dedicado al narcomenudeo en el municipio del Bordo Patía, en el departamento del Cauca. Según investigaciones realizadas por la SIJÍN de la Policía Nacional, dicho grupo estaba dedicado al expendio de sustancias estupefacientes en el barrio popular de El Bordo Patía, especialmente en inmediaciones donde funciona una guardería del ICBF. Se estableció que durante el día los pitufos realizaban ventas entre 300 y 500 dosis en la zona. Los fines de semana la venta se duplicaba. Un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a Ricardo Andrés Castaño Rendón, alias Caleño, presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según las investigaciones, el hoy imputado de 26 años, el pasado 21 de junio, fue requerido por personal de la Policía Nacional para una requisa. Durante la diligencia, las autoridades le incautaron un arma de fuego sin el respectivo permiso, por lo que fue detenido en flagrancia. Asimismo, los uniformados materializaron una orden de captura que figuraba en contra suya por ser el presunto responsable del homicidio de un hombre en Cartago. La Fiscalía imputó cargos en contra de Andrés Felipe Riascos Peña por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado. Un juez con función de control de garantías lo envió a la cárcel. El hombre fue capturado por integrantes de la Policía Metropolitana de Cali, quienes realizaban labores de control y vigilancia. Se percataron de que Riascos Peña, al parecer, estaba intimidando con un arma de fuego a 2 mujeres empleadas de una estación de gasolina, a quienes les habría hurtado 365 mil pesos. El juez segundo penal municipal de Buenaventura, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 7 presuntos integrantes de la red delincuencial autodenominada Los Ayayines, la cual estaba dedicada al hurto y saqueo de los camiones y tractomulas de carga que salen de los muelles del puerto de esa ciudad. También un menor de edad señalado de hacer parte de la estructura fue afectado con medida de internamiento domiciliario por el juzgado séptimo penal de Buenaventura. A estas personas, la Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos. En la tarde de ese viernes se presentó un atentado al helicóptero en donde viajaba el presidente de la República, Iván Duque, después de haber salido de una reunión en el municipio de Sardinata. Ante ese hecho, el alto mandatario se pronunció sobre la situación. Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado. Nos encontrábamos en el helicóptero el señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza. Muchísimas gracias.